Que Dios les bendiga Gracias. estamos, estamos finalizando el eh, congreso que se llevó acá en la Comuna de la Granja eh, en una iglesia pionera en el Evangelio, y que es la iglesia metodista y Dios nos ha permitido estar con tres expositores, uno, el pastor Medardo Mora, de la octava región el pastor y conferencista Ernesto Silva y, y usted, el obispo dito Espinosa que es conocido, y queremos conversar de la actualidad, de lo que está viviendo nuestra nación y y esta entrevista va a estar llegando a través de YouTube, Internet, eh, un canal sonar en la, en la región de la octava región. Y para allá y para todos nuestros hermanos que a nivel de, nacional va a estar llegando esta entrevista. Si que queremos saludarlo y para que saluda a nuestro hermano. Gracias. Para mí es una bendición poder eh, ser invitado a estar aquí en este lugar y saber cómo las comunicaciones van creciendo especialmente las comunicaciones cristianas, que es de alguna manera eh, la voz que tenemos para comunicarnos con nuestros televidentes y auditores, eh, con una voz de opinión sobre las cosas contingentes de hoy. Hace dos décadas atrás una palabra cobró vida en los estadistas a nivel internacional y también recobró vida acá en, en nuestro país, que fue la globalización. La palabra globalización para poder salir del subdesarrollo y meternos eh, en el desarrollo como todas las naciones europeas, los continentes europeos. Y, y Chile también está en esa, en, esa, en esa línea. Pero en esa línea se han ido eh, perdiendo valores producto de llegar a un nivel de globalización mundial. En el ayer, mi obispo fue eh, en un gobierno la ley de divorcio, en el otro gobierno fue la ley de la pastilla del día después quitándole la autoridad a quienes realmente tienen la autoridad sobre los hijos de 14 niñas de 14 años y se la dieron a los legisladores. Hoy estamos en una sociedad donde se vienen muchas leyes que se quieren legislar. ¿Qué nos dice con respecto a esta realidad que en esta nación se están abriendo puertas? Bueno, yo creo que este asunto del libertinaje en el mundo... Eh, so pretexto de que tenemos que involucra, involucrarnos en la globalización, que no podemos quedarnos atrás de los países desarrollados, pero eso no significa eh, realmente estar a la par de, de otros países, porque para ello estar a la par de otros países es tener que aprobar pr leyes que atacan enteramente a la familia. Eh, hay un versículo en la Biblia que dice que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? La sociedad y las iglesias están constituidas de familias. Si falla la familia, fallará la iglesia y fallará la sociedad. De ahí que la iglesia evangélica ha sido incomprendida porque nosotros estamos puestos por el Señor y por la palabra del Señor de defender la familia. Y, y lamentablemente todo este cúmulo de leyes, en vez de ayudar a la construcción, a la solidez de la familia, la está destruyendo y socavando sus fundamentos. Las estadísticas dan muestra de que sobre el 50% en este país ya no hay matrimonios que se están yendo al registro civil, sino que se están separando la gente, se están separando los matrimonios. Entonces ya vamos sobre superando la mitad de las personas que ya no están yendo a nuestro registro civil. Bueno, de hecho hay gente eh, están en eh, delicado esto que esto no es cosa que lo estamos eh, comentando nosotros los cristianos, sino que también el secularismo está preocupado de que ya la gente no adquiere un compromiso, solamente viven en pareja y triste y lamentablemente ese lenguaje que está usando el mundo de mi pareja ya los evangélicos no hablamos de mi esposo y mi esposa, también se nos ha pegado eso de mi pareja, eh, son, son lenguaje. Que vamos tomando al mundo en vez de nosotros conquistar al mundo y diciendo que tiene que ser mi esposo o mi esposa, estamos imitando lo que ellos nos están influenciando con mi pareja. Y es verdad, es delicado porque no hay compromiso. Ahora quieren simplemente vivir en pareja, tener la libertad y, 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 y juntarse sin ningún compromiso. Nos hemos olvidado eh, en Dios. Hace en enero de este año, eh, mi hijo se casó de 19 años, eh, mi obispo. Eh, lo acompañé al registro civil, pero su padre, quien soy yo, hace 23 años, 22 años atrás estaba casando. Y la, la civil del registro civil, la autoridad que nos eh, colocó la bendición matrimonial eh, de este país, nos dijo que hasta la muerte nos separe. Lo, como Dios decía, que solamente no. la muerte nos separe. Esa palabra en el matrimonio de mi hijo estuvo ausente. Ah, mira. Claro, estuvo ausente. Ahora ya no se dice. Al menos eh, la ciudad de Curicó, donde se casó a mi hijo en el mes de enero, no se dijo. Igual que el asunto de la separación de bienes también. Ya hay tanta inseguridad que puede haber una permanencia en el matrimonio que ahora se casan con separación de bienes. Hoy, ayer, se legisló la pastilla del día después. Después vino un programa, mamá a los 15 años, que todo el país lo pudo, lo pudo ver. Hoy vemos chicos... Eh, que no han sido preparados para la paternidad ni la maternidad y son los padres que tienen que asumir la responsabilidad de criar al hijo que en realidad es nieto. Claro, eh, según la estadística, no, no, no sé exactamente, pero es un poquito menos o más que mil adolescentes en Chile hoy día están embarazados. Y eso es una tragedia porque los padres fuera de todos los problemas que tienen de educar a sus hijos ahora tienen que estarle criando a los hijos y justamente por estos gobiernos que le dan libertad a los jóvenes para que ellos vivan lo que quieran se junten con quien quieren y lleguen a la hora que quieren entonces realmente estamos viviendo momentos muy difíciles el diablo aquí está atacando fuertemente a la familia y lamentablemente nuestros legisladores, muchos de ellos le están siguiendo el juego obispo cuando se saca una palabra, un texto de un contexto se usa para hacer de eso un pretexto. Y el pretexto que hoy se está teniendo es que una niña que pudo haber sido violada, usando ese pretexto de la violación, para poder legislar la ley aborto. Bueno, ese, ese es uno de los crímenes más, más grandes y más aberrantes que pueden haber: asesinar a los inocentes. Yo creo que hay muchas, muchas madres que no han podido ser madres por diversas razones. Yo conocí el caso en nuestra iglesia de una hermana que después que el Señor le hizo el milagro de una criatura, confesó que estuvo a punto, era tanto su deseo de ser madre que estuvo a punto de robar a un niño en supermercado, porque quería ser madre. Mire. Hoy día hay tantas personas que no pueden tener hijos. Y que se sentirían feliz y realizados de recibir a ese niño de la cual nace como producto de una violación. Entonces, mamita, ¿por qué tenés que matar y asesinar a ese niño cuando podrías poner una sonrisa en tantos matrimonios que no tienen la posibilidad de, de quedar en un estado de embarazo? Obispo, el aborto se está saludando para poderlo legislar se deja libre a, al asesino y se mata al inocente. Al inocente. Su apreciación. Bueno, lo, los médicos van a ganar jugosas ganancias con este asunto de los abortos, porque para ellos en vez de frenar van a aumentar el asunto del aborto. Y, y ojo, aquí hay una cosa muy interesante. Uno de los pretextos de las mujeres que hablan sobre el feminismo, dicen, Yo soy dueño de mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Nadie tiene que venir a dictarme lo que yo hago con mi cuerpo. Desde el punto de vista cristiano, Dios a nadie le ha dado un título de dominio para decir tú eres dueño de tu cuerpo y puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. No, nos hicimos nosotros mismos. Entonces, Dios y usted va a tener que pedir, darle cuenta a Dios. Porque somos administradores, nadie dueño es dueño de su cuerpo, es un cuerpo prestado, por lo tanto no puede decir la mujer yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Marihuana. <laughs> se, tiene, se tiene el deseo de legislar la marihuana. Se va a, a permitir el consumo personal y se va a atacar al traficante. ¿Cómo el Congreso, los diputados y senadores pueden darle... Ley abierta, libertad para un consumo por pretexto de salud. Por eso eh, eh, la palabra pretexto se está usando mucho y se va a dar la, la autorización para que se haya, haga consumo, pero a la vez se ataca al traficante. ¿Cómo se entiende? Se ve todo al revés. Es que si nosotros somos francos en esto, amado, eh, hay muchos intereses ocultos en todas las áreas de la sociedad. En el deporte se consume drogas. En el medio artístico se consume drogas y en el medio legislativo se consume drogas. Todo eso está muy tapado. Eh, los grandes traficantes que hoy día han eh, invadido nuestras fuerzas policiales, el cohecho a los jueces, esto es un flagelo tremendo a la sociedad de las drogas. Entonces, son muchos de ellos ocultamente consumen drogas. Entonces, como hay intereses creados, ellos están felices de poder legislar y quieren comenzar con esto de la marihuana que para ellos es inofensivo. Pero esa gente no vive lo que los pastores vivimos en las poblaciones. Nosotros sabemos la tragedia, las madres cómo lloran y cómo sufren, cómo sus hijos les venden todo lo que tienen para poder comprar, que comenzaron con marihuana y luego después con drogas mucho más fuertes. Ese es el primer paso. El primer paso a drogas como la cocaína y otras más. Entonces, hablar de que la marihuana es saludable, ese es un pretexto. ¿Nunca ha sido saludable? No, nunca ha sido saludable. Y como lo dije yo en el, en el mensaje último, en el mensaje del año pasado en la catedral, ¿cómo es posible que un legislador públicamente diga que consume droga, no está psíquicamente, mentalmente capacitado para legislar? Leyes, qué tipo de leyes, y como lo dije en cualquier otro país habría sido llamado a la comisión de ética para haber sido sancionado, y máximo porque esa droga él no la va a cultivar en su casa ni la va a cosechar, tiene que haberse la comprado un proveedor, y aquí en Chile es culpable quien trafica droga. Entonces, vivimos en un país con una careta de hipocresía. Obispo hay una realidad que ya se nos viene encima. Eh, próximas elecciones de gobierno, se va el gobierno de turno y, y viene otro gobierno. Eh, hay dos eh, opciones, opciones que, que se ven visibles. Uno está por el lado de la, de, 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 del sector de la derecha y otro por el lado del sector de la izquierda. Y nuestros ministros también han tenido entrevistas con, con ambas eh, representantes a, a, al gobierno. Bueno, yo creo que es todo claro, la... Candidata a presidente la señora Michelle Bachelet, ella abiertamente ha dicho que ella está a favor del casamiento de los homosexuales eh, y luego será la adopción de hijos, abiertamente, ya no hay ningún tapujo para hablar, es abiertamente. Por eso es una irresponsabilidad cualquier ministro que apoye, un, uno dice es incongruente, es incompatible quienes son cristianos y que luchamos por la vida, que se esté apoyando una persona que está luchando por la muerte. Ahora, por el otro lado de la derecha, tristemente, muchos nos hemos sentido defraudados de la candidata también Matei, porque ella es muy ambigua en sus declaraciones. Ella no es clara en sus declaraciones, ella no es tajante en sus declaraciones. Eh, tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con ella y ella, claro, en un grupo cerrado, decía que ella está a favor de las minorías pero no de los homosexuales entonces nosotros quedamos contentos pero el problema es que en cámara ella dice yo estoy a favor de las minorías pero no aclara pero no a favor de lo que tiene que ver con la homosexualidad entonces es muy ambigua lamentablemente los cristianos no tenemos para dónde minar y cuando uno le pregunta ¿No, obispo por qué votamos la verdad que hay tres posibilidades, por el mal menor, o no votar o votar en blanco. Pero tenemos, yo creo que esto tiene que hacernos ver, amado. Le voy a, no sé si me alargo mucho. Sí, ama. Pero yo conocí un pastor, un, un tremendo no, un hermano, abogado de Temuco. A él la UDI lo estuvo postergando varios meses para darle un cupo en Temuco. A última hora. Por otras personas supieron que no le daban el cupo. Ni siquiera tuvieron la deferencia el presidente de la UDI de pegarle un llamado y decirle: mire, lamentablemente no podemos respaldarle como nuestro candidato. Nos dan con la puerta en las narices. Entonces, yo creo que la única forma en que no nosotros los pastores, sino la gente nuestra, ingenieros, médicos, cientistas políticos, empiecen por tres regiones a tratar de formar un partido porque la única forma de tener las posibilidades es de ganar. Eh, yo contaba en la, en la conferencia ahora de que en Colombia eh, el solo hecho de tener diputados cristianos votaron el cincuenta y tantos votos contra cerca de veinte eh, en contra de este proyecto del tratamiento de los homosexuales. Entonces las batallas se ganan en el Senado y en la Cámara de Diputados. Mientras no tengamos ahí representantes, aunque tengamos un buen presidente. Sabemos que en la cámara es donde se legisla el diagnóstico que, que, que se está dando por sobre todas estas situaciones que se viene la escritura dice que será como los tiempos de Sodoma y de Gomorra bueno, es una de las características que estamos viviendo es una de las señales que estamos pronto a la, a la venida del Señor, pero ojo, nosotros no podemos conformar y decir bueno estas cosas tienen que pasar. Yo creo que si mientras nosotros podemos procurar hacer lo más posible estaba a punto de pasar una tremenda hambre egipto que simboliza el mundo faraón que simboliza satanás los egipcios que simbolizan a los demonios pero dios en su gran misericordia sabiendo que esa nación iba a pasar hambre envía un josé con la inteligencia y la sabiduría en un ministro de agricultura en un ingeniero del medio ambiente en un economista para solucionar la crisis económica de egipto entonces, lo que tenemos que hacer, que no podemos decir ya, esto tiene que pasar. No, yo creo que mientras podamos hacer algo, Dar hagamos algo porque la historia nos va a juzgar que no hicimos nada. Dar la pelea en el sentido de, de luchar por, por el área valórica, moral de este país. Tenemos gente, gente profesional en nuestra iglesia, que los tenemos sentados en las bancas. Eh, y son gente que pueden hacer grandes cosas en el reino de Dios. Tenemos. Entonces... Eh, Dios co co colocó en el cuerpo como él quiso y dentro de los dones del espíritu de la cual habla Romano, si mal no me equivoco, habla del don de presidir, del don de repartir. Entonces hay ministerios que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, en el caso de, del milagro en el desierto, eh, el seminario fue tremendo. Y de repente el apóstol dice, Señor, tenemos un problema, pero no te preocupes, no es nuestro problema. Nuestro problema es, es predicar el Evangelio, es eh, adorar, es cantar. Eh, eh, por lo tanto, esta gente despídelo para que vayan a solucionar su crisis social. Nosotros no hemos estado llamados a, a solucionar problemas económicos. Hemos predicado la palabra y el Señor le dijo, no tienen necesidad, denles ustedes que comer. Y se encuentran que estaban preparados en la, en la palabra, pero no estaban preparados en lo social. Y el Señor le dio a cada uno un canasto para que de aquí en adelante ustedes tienen no solamente que preocuparse del aspecto espiritual, sino un aspecto social también de la sociedad. Obispo, nuestra dependencia no viene del brazo de carne, sino que viene de Dios. En este país ha sido muy popular y está siendo muy popular y se está tomando como caballito de, de, de guerra eh, el dar bono a la gente. Y, y sin duda, en el gobierno de, de cuando... Eh, asume la presidencia la señora Michelle Bachelet, eh, muchas mujeres en este país eh, se sintieron consideradas por todos los bonos que, que, que se iban a dar y, y, y tuvo un, una muy buena mayoría y muy buen respaldo por el área de, de, de la mujer, consiguiendo los bonos. Y no separando la realidad que nosotros debemos tener en el área moral, en el área valórica, en los cuidados de la familia, buscando un, un poder económico que llegue a nuestras mesas cuando nuestra dependencia está de Dios. Entonces, mañana vamos a, a elegir una presidente o un presidente y mañana van a haber diputados y senadores que se van a elegir en, 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 este, en esta elección de noviembre que se viene. El mensaje para. Para la persona normal que nos está viendo y también el mensaje para nuestros hermanos y nuestras hermanas cuando vayamos a elegir. Bueno, yo, yo creo que esa es una forma muy elegante, entre comillas, de comprar votos. Antes se se, se criticaba mucho cuando le pagaban 5 mil pesos, diez mil pesos a cada persona para que votes los llevaban en camiones. Es una forma muy elegante de, de, de comprar los votos de la gente dándole bonos. Eh, yo creo que la gente tiene que votar en conciencia, la gente tiene que votar. Y para los creyentes, nosotros tenemos que votar por personas que realmente vayan a una candidatura para servir a Chile y no servirse de Chile. Una candidatura a, a diputado eh, y senador eh, está arriba de 100 millones de pesos, eh, otro de senador arriba de 200 millones de pesos. La pregunta es. ¿Por qué, entre comillas, votan tanta plata? Porque sabe que si siembran eso lo van a recoger mañana. Entonces, eh, lamentablemente hay gente que lucha para meterse los buenos sueldos y jugosos sueldos que tienen los diputados, que son creo que aproximadamente 6 o 7 millones de pesos fuera de todas las regalías que ellos tienen. Entonces, mucha gente que lucha para servirse de Chile y no servir a Chile. Entonces, la prueba está que la gente ya no está abortando por los partidos políticos, la gente está abortando por las personas. La gente está buscando personas gente en la cual puedan dar confianza para poder depositar a favor de ellos el voto. Nuestros ancianos soñarán sueño, es lo que dice la Escritura, el sueño que, que tiene el obispo con respecto no solamente en el área de la Iglesia, sino en el área paralela de esta nación. Considerar que también. ¿Puede haber un José cerca de un gobierno? Mire, yo sueño que la iglesia evangélica pueda despertar a esta realidad de la cual eh, la estamos viviendo. Por ejemplo, es inconcebible, y a lo mejor va a venir un poquito de tirón de oreja, Coronel Lota, es inconcebible que teniendo Lota y Coronel a nivel de todo Chile el más alto porcentaje de pueblo evangélico. No tengan alcalde ni tengan mayores concejales cristianos. Esa es una, es una vergüenza. Ahora, yo creo que nosotros debemos de tener nuestra, nuestra gente. Nosotros debemos de llevar a gente, 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 gente nuestra. Está claramente establecido en el libro de Deuteronomio. Dice: cuando ponga rey sobre el pueblo de Dios. No pondrás rey al extranjero para que no se sirvan de caballo y de la riqueza, sino ciertamente a tu hermano pondrás como rey. Entonces, nos, nosotros tenemos mucho que agradecer. Aquí me voy a tomar dos minutitos que es importante. Tenemos mucho que agradecer a nuestros antepasados que dieron su vida, dieron brecha para que el Evangelio fuera predicado. Pero si hay algo que nos dejaron diciéndonos que la política es del diablo. ¿Y quién es el que más contento estaba con esto? El propio Diablo. Porque el Diablo sabía que no va a poder taparle la boca a los evangélicos y a los creyentes. Porque ni, si ni al circo romano pudo parar a los primeros creyentes, y mientras más sangre derramaban, era como semilla, porque mientras más sangre, más cristianos salían. El Diablo sabe que no va a poder ponernos candado en la boca y cadena en los pies. ¿Cómo entonces el Diablo puede atacar a la iglesia? A través de leyes. Entonces estaba contento con que nuestros hermanos, nuestros jóvenes profesionales no incursionaran en el campo político porque así él colocó agnóstico, colocó comunista, colocó ateos en el campo digiativo como diputados y senadores y ahí tenemos ahora las consecuencias, todas las leyes que a ellos no les importa votar a favor del aborto, a favor del divorcio, a favor de la eutanasia, a, a favor de la legalización de la marihuana. Entonces yo creo que tenemos gente nuestra, profesional, Gente, cientistas políticos, médico, abogados, ingenieros, debemos de tener nuestra propia gente y apoyar a esa gente que creo que podemos marcar presencia y escribir historia en esta nación. hoy, hoy día eh, nos ministraba el Pastor Medardo, de la octava región, y, y nos hablaba de, de algo muy importante que nosotros debemos considerar. Usted recordaba recién a nuestros eh, ministros del ayer. Y la escritura habla en el, en el libro de, de Hebreo, que habla de, de, de. Y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de los profetas, de Samuel, que caminaron, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, caminaron como extranjeros en las catacumbas, exiliados. La, esa, esa, esa vivencia que tuvieron ellos. Y él, el pastor Medardo, hoy día nos confrontaba con una palabra, sobre todo en el área ministerial, y decía: si mañana se elegís la, la ley de, de, de homosexualidad. En, en Brasil, por ejemplo, eh, hay ministros de carácter evangélico que están colocando la bendición a, a, a hombres con hombres y mujeres con mujeres. E, esto es eh, contemporáneo, actualizado en, en el Brasil. Y, y el pastor Medardo en su, en su prédica hoy día decía, eh, dejaremos, le entregaremos esa personalidad jurídica a... ¿A este gobierno, al gobierno que sea de turno, en una, en una desconformidad por haber eh, ensuciado, maleado más esta sociedad? Bueno, yo vuelvo, vuelvo a repetir, yo creo que es muy importante colocar gente nuestra. Chile sería diferente si tuviéramos diputados, si tuviéramos senadores cristianos. Eh, fíjate que... En, en, el, en los primeros años del protestantismo en Chile había más diputados y senadores protestantes evangélicos que ahora. En algún momento de la historia nosotros nos olvidamos de esa área, de poner esa gente, esos José de Arimatea, esos Nicodemos, esos Cedra, esos Nehemías, esos José. José con una tremenda inteligencia. Eh, ministro de Agricultura, del Medio Ambiente, ministro de Economía, ministro del Trabajo. A tal punto que, que, que era el, el segundo después de, de Faraón. Entonces, bíblicamente, nosotros debemos luchar para que. Y tenemos la capacidad. Un, un diputado. Perdón. Un, un candidato a presidente de la República. Y voy a decir el nombre: Alamán y el otro Longaida. Así textualmente, los dos nos dijeron a un grupo de pastores: Ustedes, los evangélicos, pueden cargar la balanza para elegir al próximo presidente de la República. Porque tenemos un poder votante, pero un poder votante que hay que enseñar a los hermanos y educarlos cívicamente. Voy a decir un solo texto. Es un texto que se lee ca casi en todos los Tedeos y es ese texto, ante todo, hacer ora oraciones y rogativas por todos los que están en eminencia. Eh. ¿Por qué dice Dios? Para que vivamos quieto y reposadamente en paz. Ojo. El vivir quieta y reposadamente en paz en una nación depende no del pastor ni del obispo, depende de las autoridades, dice, hacer relativas y oraciones por los que están en eminencia para que viváis y quieta y reposadamente en paz. Porque depende de las leyes que gobiernan una nación. Entonces, a veces nos ponemos una, un, 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 una, una, una no sé si. No abrimos la panorámica. Para o, no mirar. O, o, a tabú en dos áreas en la, en la iglesia. Una es la sexualidad, que llega a la televisión, que llegan eh, los profesores, que llegan eh, los, los amigos y educan a nuestros chicos en el área sexual sin que antes sean lo, los ministros, los hombres de Dios, porque traemos una historia de tabú. En el área también de un José que llega al gobierno, se dice que, que, la, que los ministros, que la iglesia de Dios no debe estar en política. En algún momento usted dice que se abrió la brecha, la brecha Y es como usted decía hoy día en la pedica Que Pablo saludaba a los santos Santo, que estaban en, César. en la casa de César ¿Usted cree que eso se puede erradicar? ¿Cambiar? Sí, yo creo que sí La Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra y el hombre es mi camino Si nosotros empezamos a hablar y a enseñar lo que está en la palabra La palabra tiene poder para enseñar, para reladruir Para corregir y para instituir justicia. Por ejemplo, hay dos cosas importantes que también usted dijo, mi hijo, sobre lo que es el asunto de la educación sexual. Yo me he dado cuenta que si hay una cosa garrafal, y aquí vaya un tironcito de oreja de los pastores, que llegan y casan a una persona sin hacerles una charla. Entonces los pobres pajaritos van a la luna de miel sin saber qué hacer en la luna de miel y el matrimonio es un fracaso. El pastor debe de instruirle, el apóstol Pablo, teniendo el don de continencia, es el que más nos habla sobre lo que es la relación íntima. Por ejemplo, Pablo dice, bien simpático esto, Pablo dice: si quieren buscar al Señor que sea por un poquito de tiempo y luego vuelvan a contarse en uno. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, si ustedes van a buscar al Señor en oración, mijito, busquen la oración, pero que sea por un poco de tiempo y a meterse en la cama y tenga relación sexual, para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está en la Biblia, está en unos testamentos, está en la palabra del Señor. Entonces... ¿Se le tiene miedo a atacar esa área? Yo creo que sí, pensamos que eso es carnal, que eso es del diablo, pero resulta que no. Si, si nos casamos es porque eh, no tenemos el don de continencia, hay mucho... Bueno, me estoy metiendo y, en una... Y, y, esto me apasiona a mí, me apasiona. Es área que, donde la iglesia acoge a muchos, muchos matrimonios. Sí, hay mucha ignorancia en esto, hay mucha gente, hermanos predicadores y hermanas predicadores que sufren como hombres y como mujeres porque nadie les enseña a los hermanos una, una clase de educación sexual. ¿Por qué tiene tanto éxito David Ormachea? Porque el hombre habla sobre el matrimonio. Y hoy día hay muchos interrogantes dentro del pueblo evangélico que no tienen respuesta. Y la buscan en el mundo, la buscan en el colegio. Porque una, una formación sexual es una deformación sexual. Considerando que es una deformación sexual. Oiga, mi pastor, ¿tenemos vigilia sector. Sí. <risa> <risa> Tenemos, considerando <laughs> que es una deformación sexual, debemos meternos fuertemente. A trabajar en el área de la familia. Claro, Por ejemplo, tenemos un solo ejemplo, hijo. O viceversa. Llega un drogadicto y un maragüín, un, un mara... ¿Cómo era la palabra? Mariguanero. Mariguanero. Ya. A nuestro se convierte al Señor. El Señor le perdona sus pecados. Ese joven en el mundo se acostó con dos o tres mujeres. Y llega a la iglesia y encuentra a la señorita Santa tocando en el coro que creció en la iglesia. Se enamora de la corista y el pastor pone la bendición. Ese joven marihuanero cree que esa señorita es una campeona en la vida íntima y se encuentra con una pajarita que está esperando que apague la luz para poder acostarse, pura vergüenza. O viceversa, o viceversa. Esa señorita que fue una, una, una drogadicta, que conoció lo que era el mundo, se casó con un lindo predicador, van a la luna de miel y se encuentra con un pajarito que no haya cómo hacerla feliz. Porque los padres fuimos estrictos para tirar la oreja y decir: Tenéis que portarte bien en la iglesia y tenéis que ir a la iglesia, pero no han sido amigos para enseñarlos, para educarlos, para prepararlos para el matrimonio. Por eso hoy día hay muchos jóvenes que se casan ahora y fracasan mañana. ¿Por qué? Alguien dirá a un viejo predicador: ¿Pero cómo tanto que alardean si en mi tiempo esto no era necesario? Ah, pero es que en el tiempo pasado, las únicas películas que habían era Tarzán, El hombre, el mono y El derecho a nacer. Pero ahora el internet, las la fotos desnudos en, lo, en, lo, en los kioscos de diario, pero es otra la mentalidad. Y como es otra la mentalidad, son otro tipo de tentación que hay que enfrentarlo ahora con conocimiento y advertir. TDU. Ay, Dios mío, TDU. Se acerca el TDU. Se acerca el TDU. ¿Qué espera? Bueno, una gran responsabilidad. Yo creo que ahora lo, no, no voy a decir el cargo, pero. El año pasado, uno de los mero mero, el que manda más en una rama del ejército, puede ser el carabinero o la marina o la aviación o el ejército, cuando se despidió de mí, me dijo, lo felicito, usted es la voz de los que no tenemos voz, porque ellos no pueden pronunciarse sobre esta cosa. Y me mandó una carta, pero preciosísima, que la voy a poner en un marco. Es testigo del Espíritu Santo que muchas veces han dado por la Alameda y más de alguien me dice, me permite, quiero felicitarlo. Yo no soy eh, religioso, no soy de su religión, pero yo estoy de acuerdo con estas sus palabras. O sea, yo me he dado cuenta que de alguna manera uno interpreta una gran mayoría que no tiene la voz o no tiene la oportunidad de dirigirse a un país y defender los derechos. Entonces, en este tedeo, para mí hay una gran responsabilidad, una responsabilidad de Chile una responsabilidad por esa gente que espera. Y yo le aseguro que eh, en este Tedeon, desde hace dos años atrás, ese Tedeon marcó la diferencia. Y la, los periodistas van a estar ahí, pero a ver qué se dice, qué se habla para seguir comentando. Girardi también Gir va a estar pendiente. Sí, Girardi con sus calcetines verde o rojo. <laughs> es buena persona él. Yo he estado en la casa del Girardi, muy, muy buena persona. Lucha mucho por los derechos del agua, para que esto que estos españoles dan una pésima agua que nos enferman y sellan todos los dólares para España. Pero es buen hombre, Ginati. Sí, anda bien. Sí, buen amigo. Obispo, eh, ya vamos finalizando esta entrevista. Usted tiene proyectos, pero antes de, de, de hablarle de que usted nos hable de sus proyectos, obispo a, a nivel nacional de, de congregaciones que inclusive he estado presente allá. Eh, ¿Se ve como consejero de, de gobierno? Eh, mira, buena pregunta. Creo que de alguna manera. Voy a decir el nombre. La, la diputada que es hermana de. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue este alcalde de, de, de Santiago? Eh, que fue alcalde de Santiago. Y que fue también a candidato a, a presidente. ¿Cómo se llama? Soplemenf. Ay, ay, ay que fue alcalde de Santiago ¿Ya? Yeah. Y... Rabiné La hermana de Rabiné me llamó por teléfono a mí, entre otros, otras personalidades y me han dicho, obispo me gustaría conversar con usted porque tenemos que hacer algo por la familia de nuestra nación Qué lindo. Y oh. Yo me he encontrado con el ministro de salud en La Moneda y me ha dado la mano y me dijo lo felicito, hombre valientes como usted necesita esta nación otros me han dicho, si hubiera un grupo de hombres como usted, esta, yo digo que no soy el único, hay, hay otros mucho más valientes que yo, con mayor unción que yo, pero de alguna manera eh, uno se siente, yo no me siento solamente obispo de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, de alguna manera en el lugar donde Dios nos coloca uno se siente pastor de, de Chile, con una tremenda responsabilidad que hay gente que dice usted nos representa y mucha gente dice es la voz que tenemos. Entonces hay una carga muy fuerte. Yo me siento muy cansado, muy agotado. Tengo 70 años y tengo que viajar y se me ocurrió un día ponerme la bandera chilena en mi espalda, doblar la rodilla y decirle al Señor, Señor, entregan a Chile. Y nunca he predicado tanto como este año, con 70 años. Entonces tengo sueños, como decía el pastor, y para darle a los jóvenes visión de país. Creo que podemos hacer algo en nuestra nación. Por mucho tiempo eh, no hubieron voces eh, con, con definición en los tedeum. Gracias a Dios Dios ha, ha ido abriendo camino. Hay nombres que, que han quedado ausentes en esos púlpitos. Bueno, eh, la verdad es que eh, desde el 2011 eh, marcó un antes y un después ese mensaje. De algo se despertó. Eh, mucha gente se decidió ya hacer cosas con mayor valentía, se atreven a hacer cosas, eh, marcó una presencia. Y vuelvo a repetir: eh, hay algo que, como dijo Jesús, el fuego está encendido y esto ya cuesta pararlo, aunque uno quiere ser bombero y apagarlo, pero eh, ya cada vez la vara está alta y la gente va a esperar que se digan cosas en esta nación. Lo bueno es decir algo, no del corazón de uno, sino que salga del corazón de Dios y entender que es una tarima no para mostrarse uno, sino para mostrar al Señor y honrar la palabra. Yo sé que es muy difícil en, en dos minutos, tres minutos, entregarle un mensaje al pueblo de Dios, eh, pero le hemos dicho a nuestros hermanos que de repente predican en la calle, prepárate para predicar cinco minutos y no quince. Eh, y, y esos tres minutos quiero que los tome al último, pero antes no hable del proyecto. Bueno, la verdad que... La, el, el Día de la Iglesia Evangélica, generalmente en muchas ciudades, solamente se hacen cantatas, eh, eh, marchas eh, y una fiesta en las plazas. Pero eso se puede hacer cualquier día del año. Pero no estamos marcando una real presencia en el Día de la Iglesia Evangélica en, en la sociedad. Hasta hace algunos cortos años atrás, el secularismo nos juzgaba diciendo qué hace la Iglesia Evangélica, qué so obra social hace. Entonces, el Señor, golpeó fuertemente mi corazón. Con el versículo que dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada no se puede esconder. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Y aquí puntualizo para que vean vuestras buenas obras. No nuestros buenos mensajes ni seminarios, sino nuestra, vuestras buenas obras. Y el Señor colocó en mi corazón hacer un trabajo social en comisaría o compañía de bomberos, colegios, junte vecinos, de ancianos, club deportivo, arreglo del plaza, limpiar calles, poner nombre establecido a calle, avenida o centro de orientación. Por ejemplo. Uno que va a predicar siempre va buscando una iglesia, en la calle tanto, y uno se da cuenta que no tiene nombre y un problema, tiene que andar preguntando, y a veces en la noche. Entonces, por ejemplo, comprar un latón grande, empezar a cortarlo todo, una misma dimensión, una buena pintura, alguien que tenga una buena letra y ponerle Camilo Enrique, Camilo Enrique y, y hacer, y hablar con el alcalde, decir que, porque o sea, que tiene que tener autorización, sí. que nos permita en todo un radio poner nombre a las calles. Hay, por ejemplo, una calle donde hay un basural. Ya esta iglesia va a limpiar la calle, le va a pedir a los hermanos 200 eh, bolsas de basura, unos palos de escoba, clavarle un clavo en la punta y empezar a recoger la basura y decirle al alcalde que a las 2 de la tarde venga el camión de la municipalidad y eh, se lleve la basura. Por poner un ejemplo, un, en uno, por ejemplo, nosotros hicimos una obra social en un jardín infantil. La directora del jardín infantil dijo, yo nunca imaginé que los evangélicos iban a hacer, venir a hacer algo gratis. Ni el gobierno ha hecho esto por mí, me dijo, dijo ella, y lo han hecho ustedes. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? En este librito dice, con Cristo un Chile diferente, se tiene un peto que nosotros proveemos, donde todo dicen, con Cristo un Chile diferente. ¿Cómo opera esto? El, por ejemplo, usted... Va con un hermano que sea mentolato, va a hablar con el presidente, el club de fútbol, el, la, la que está a cargo del hogar de ancianos, y le dice, mire, nosotros queremos venir y echarle una manito de gato a este lugar. ¿Cuánto me va a cobrar? No, totalmente gratis. ¿Verdad? Sí. Ya, pues adelante. Entonces, ¿qué es lo que anote? Ya anote cuatro tarros de pintura, dos tubos fluorescentes, vamos al baño, eh, una tapa de baño que no tiene tapa del baño, tiene la sopapa mala, eh, hay una reja que está desoldada, ya un soldador. Hay tres vid vidrios que están rotos, mida los vidrios. Y uno en la iglesia dice: Hermano, necesitamos cuatro tarros de pintura y ocho brochas. Hermano, anóteme con dos, anóteme con uno. Y en una sola reunión sale todo. Y ese día, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, para dejar libre la noche, se hace este trabajo que se llama Con Cristo en Chile y Diferente. Y yo he andado recorriendo el país, ya tengo 13 radioemisoras desde Chiloé hasta la última, que no, la penúltima, porque la última fue en Curicó. La radio Nueva Vida va a decir. Radio Vida. Y anteriormente estuvo en Antofagasta. La radio ya también se va a agregar. Entonces, a través de una cadena de radio, donde ya pagamos aquí una radio Santiago, que es la radio Nueva Vida, donde vamos a salir por Radio Santiago y Radio Copiapó, y estas 13 radioemisoras, donde vamos a estar, por ejemplo, usted de Curicó Yamaquita, el pastor tanto, y dónde está, estamos en un centro de madre trabajando. Está la presidenta, sí podemos darle el, el teléfono para que ella hable y de seguro va a testificar. Y va a ser una cadena a través de, de toda la nación y a través de una gran cadena de radio que vamos a hablar sobre. Eso es uno, este es un proyecto. Este me da no sé qué porque a lo mejor me lo van a copiar. Esto se trata bueno, de lo excelente. siguiente. <laughs> eh, eh, fuera de esto vamos a sacar una, 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 ¿cómo se llama? Una revista. ¿De qué se trata? Yo me he dado cuenta que los consultorios, por ejemplo los consultorios, eh, la gente llega a las 5 o 6 de la mañana para esperar número y esa gente nadie le da una taza de café o una taza de té. Entonces, queremos comprar esos tarros y también con el peto, con Cristo, en chile diferente de lunes a viernes, de 7 a 9, solamente dos horas. Pueden turnarse varios hermanos. A lo mejor uno dice Yo voy todos los días o yo voy lunes, miércoles y jueves a regalar café y a regalar té. Yo le compré a mi nieto paquetes paquete de galletas de vino. Venían como 200 galletas por 2 mil pesos. Cuatro galletitas envueltas en una, una servilleta, una taza de café, regalarle a esa gente. Está dentro de los proyectos de la fundación que vamos a sacar y una revista donde van a escribir profesionales, donde va a escribir un arquitecto, por ejemplo. Un pastor está contento, por fin. Nos venden un terreno de 8 metros de frente por 20 de largo. Felices compran el terreno. Y cuando llegan a la municipalidad se dan cuenta que tienen que dejar 3 metros para los lados y les queda solamente 5. Entonces va a escribir un arquitecto cristiano para decirle los cuidados que deben de tener. Hay un empresario que va a decir, por ejemplo, eh, yo como empresario pude crecer en mi empresa siendo fiel con el Señor con mi con diezmo, eh, eh, trabajando fielmente, siendo honrado va a escribir palabras proféticas, están viniendo muchas cosas en el mundo y vamos a tener otro, otro artículo que se llama Ciencia y Biblia, eh, de seguro también mi pastor Mora y otros profesionales que están en, en el movimiento que el Señor ha levantado, que pueden volcar su experiencia eh, y, y poder a, a, a través de la revista. La revista se llama Vida Nuestra, va a ser gratis. Entonces, ese es un proyecto que tenemos, así que le pedimos sus oraciones. He hablado bien rapidito porque ya estoy cansado. Que Dios nos bendiga en su proyecto. Pero te, Gracias. Terminamos diciendo ah, los esto. los tres minutos. Eh, el primer escudo nacional que tuvo nuestro país decía: eh, Poc Tenebras Luz. Después de las tinieblas, la luz. Oiga, yo no lo sabía, me avergüenzo de ser. Eh, sí. Ah, el, sí. El, primer escudo, el primero. ¿Cómo sí, decía? Poc Tenebras Luz. Significa después de las tinieblas. La luz. Wow. Sí. Y ahora viene al revés, Chile. Seguro. De la tiniebla, ahora viene de la luz, ahora vienen las tinieblas. Claro, pero las tinieblas van pasando, pero la verdadera luz es nuestra confianza. alumbra. Amén. Y entre aún de la, la, la maldad, sobreabundará la gracia, restaurando el altar. Tres minutos para dejar el mensaje a la iglesia, a esos hombres de Dios, a esos que, que se la juegan en, en el anonimato. Y que marcan presencia. Amigo, amiga, querido hermano, quiero decirte en esta noche, en tres minutos, que tú tienes un alma que salvar y una cuenta que dar ante la presencia del Señor. Tarde o temprano, tú te vas a presentar delante del Señor. Cuando veo estas cámaras, me acuerdo de un partido de fútbol que jugó la Universidad de Chile con Wander de Valparaíso. El pitazo inicial parecía una tarde de primavera y una tarde deportiva. A los pocos minutos ese partido se transformó en una batalla campal. Los jugadores se tiraban con los toperoles, tuvieron que suspender el partido. Todos fueron al Tribunal de Penalidades, pero todos decían que eran inocentes. Y cuando parecía que el Tribunal de Penalidades no iba a poder castigar a los culpables, alguien dijo, en una cámara como esta se grabó el partido. Se presentó ese video y ahí salió el culpable y fueron condenados. Si el hombre ha podido inventar una cámara como esta, donde quedan grabadas las palabras y los hechos, quiero decirte que Dios tiene una cámara mucho más perfecta, donde tu vida, tus palabras y tus hechos estarán grabados y un día en las bóvedas celestiales será presentado en las pantallas eternas tu vida. ¿Estás preparado para ese encuentro? Si has pecado y has fallado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Ahora mismo tú puedes recibir a Jesús como tu personal salvador, si tú inclinas tu rostro y cierras tus ojos, ora conmigo en este instante. Di conmigo, Padre celestial. Eso es, dilo con, con ánimo. Padre celestial, yo te pido que perdones mis pecados, me laves en tu sangre, porque también quiero ser tu hijo en el nombre de Cristo, mi bendito salvador. Amén. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias.